noches, como de costumbre, los lunes aquí presente para trabajar con ustedes. Hoy día les traigo algo especial. Es un antojito porque realmente siempre a los chicos algo les provoca. Entonces me decían mis hijos, mami, prepárate unos anticuchos. ¡Claro! Los chicos les provoca. Entonces tú, papá, mamá, pueden meterse a la cocina y pueden preparar algo delicioso. Yo ya he avanzado algo, pero les voy a preparar el adobo para que ustedes vean cómo se hace, ¿ok? Lógicamente vamos a hacer un corazón, estamos preparando acá anticuchos de corazón y vamos a hacer también unas pancitas. Así como que uno cuando tiene una reunión, ahí comparte con la familia, algo rico, nada de arroz, nada de frijol, esto solamente es como para picar en casa y van a comer algo rico y sabroso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer este adobo? Vamos a necesitar panca, ajos, vinagre, aceite, sal, un poquito de comino. Le vamos a poner todo el adobo, ¿ok? Porque tienen que quedar sabrosos. Y lógicamente luego los vamos a acomodar con papa y con camote, que ya en el Perú es una tradición. Este plato se come a nivel nacional. A todo el mundo le gusta los anticuchos. A todo el mundo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como les dije, yo tengo por acá, acércate por favor, hijo, es el adobo. Yo ya tengo acá preparados mis anticuchos. ¿Por qué? Porque son un poquito trabajosos estarlos ensartando. Pero hacer la salsa es la cosa más fácil. Y yo les voy a enseñar a hacer. Okay, la voy a preparar con ustedes. Miren acá, ¿qué es lo que tengo por acá? A ver, déjenme ver un poquito. Quiero que vean porque yo quiero que ustedes también la hagan en casa, ¿ya? Tengo por acá ajo, porque es facilísimo hacer esta salsa. ¿Eh? Panquita, van a prepararlo con panquita, ¿sí? Porque le va a dar sabor. Le vamos a echar un poquito de vinagre, ¿sí? Un poquito de vinagre. Vamos a echarle un poquito de todo. Déjenme ver acá. A ver, un poquito de comino. Un poquito de, eso sí me gusta, de orégano. Pero me gusta cogerlo a la mano para poderlo fregar, ¿ya? El orégano. Ok, un poquito de sal. Y un poquito de ajinomoto. Ok, está. Y le vamos a echar un poquito de aceite. Yo siempre les digo que cuide. Cuando usen aceite, cuiden un poquito, que no usen demasiado aceite, pero hay comidas que sí requieren de aceite. Si tú no le echas, lógicamente no las vas a poder preparar, ¿ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Miren, eso es todo. No le tengan miedo a hacer una carne a la parrilla. Miren lo fácil que es. Este adobito yo lo he querido preparar aquí con ustedes porque este es de uso tradicional en la casa. Yo puedo hacer un hornado, puedes hacer unas chuletas de res, de cerdo, puedes hacer lo que quieras. Yo ya tengo acá el mío, miren, ¿ok? Ya lo tengo. Acá preparé temprano, ¿para qué? Para los anticuchos. ¿Por qué? Porque el tiempo acá pues se nos va volando, entonces yo tenía que avanzar. Entonces vamos a calentar esto un poquito para que se den cuenta que esto ya está. Lo único que tengo que hacer es probarles un poquito de sal. Vamos a ver por acá. Me faltó un poquito. ¿Está? Y vamos a echarle un poquito más de aceite. ¿Está? ¿Ok? Y esto es todo. Este adobo tú lo puedes poner en la refrigeradora. Lo puedes poner y no se te malogra para nada. Mira, qué fácil es. Y muchas veces nosotros tenemos un compromiso en la casa y no sabemos ni qué preparar. Y teniendo esto, puedes preparar la carne que quieras, porque le va bien con cualquier carne, ¿ok? Le va bien, ¿ok? Ahí lo dejamos. Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá, ¿bien?
vamos a calentar al hijo que miren acá. En la sartén no tengo absolutamente nada todavía. Lo que voy a hacer es calentar. Miren lo que tienen que hacer. Le van a soltar un poquito, unas chispitas de agua, le suelta, para darse cuenta si este metal está caliente o no está caliente. Ya está caliente. Entonces, como ya está caliente, yo le voy a poner un poquito de aceite. ¿Ok? Ya está caliente, ya está como yo quiero que esté, muy bien. Entonces, ahora sí, le vamos a colocar un poquito de aceite. Bien, ya está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner un poquito de aceite, ¿ok? Ponemos un poquito de aceite y vamos a tratar de que lubrique toda la base. Lubrique toda la base y lo vamos a poner allí. Quizás le da falta un poquito más, lo ponemos allí bonito y ya está, ¿ok? Como les dije, yo avancé a hacer estos anticuchos, avancé un poquito porque sabía que me iba a demorar un poquito. La receta, solamente vas a comprar el corazón, la cantidad que tú quieras, y luego los vas a cortar. Tienes que quitarle todas esas venitas que trae el corazón, ese pellejito blanco, lo tienes que botar, ¿ok? Y luego haces unos trocitos. Acércate, hijo, por favor, para que ellos vean más o menos cómo estamos, ¿sí? Mira, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irlo colocando, y acá les voy a dar con paciencia. Esto. Este es mi sartén Grill de Rinaware, ¿ok? Una sartén maravillosa. Entonces, ¿qué hacemos? Mira. Ya está. Lo vas a probar, pero así como en Lima recuerdo mucho esos anticuchos que están por el estadio, ¿cierto? Como las anticucheras que hay en Lima, excelente. Entonces, miren acá, el trozo que tú le vas a poner depende de ti. O sea, a mí me gustan así trocitos más grandecitos, ¿cierto? Pero tú puedes ponerle una pieza, dos piezas, tres piezas, lo normal de tres o dos piezas lo puedes hacer tranquilamente, ¿ok? Lo vamos a dejar allí, que cocine un poco y vamos adobando un poquito esta parte de acá. Solamente ajo, panquita, anoten para que lo puedan preparar. Ajo, panca, sal, comino, vinagre, aceite, ¿ok? Lo van a sazonar bien, tú pruébalo a tu gusto, tiene que estar sazonadito. Y un sobrecito de panquita le vas a echar. Y un poquito de vinagre, no le eches tanto vinagre porque si no te van a quedar fuertes. Un poquito de vinagre. Lo sazonas a tu gusto y los vas a dejar un rato que macere allí. Yo los he preparado más o menos plan de 5 de la tarde, ¿ok? Porque sabía que acá, lógicamente, no tenemos tanto tiempo como para trabajar, pues, 2 horas, ¿no? Entonces, los he hecho como a las 5 de la tarde. Y vamos a mezclar un poquito esto de acá. La pancita que se vaya, ese es el colorcito que debe de quedar, mira. Son muy prácticos para trabajar en la casa, muy pero muy prácticos. Allí lo tienen, ya, y la pancita ya la agarras y comienzas a trabajar acá. La pancita tú la tienes que haber cocinado, recuerda que es muy dura, tú no la puedes hacer cruda, la tienes que cocinar. Si tienes un recipiente a presión, le vas a poner a un recipiente de presión más o menos 30 minutos, lo preparas, le vas a poner allí en el agua, le puedes poner un pedacito de pimiento, le puedes poner un poquito de hierbabuena y luego lo cortas en tiritas. Nada más, sancochado, porque acá viene el adobo y lo vamos a dorar un poquito acá, lo freímos un poquito, porque esto ya está cocido, ¿ok? Está cocido, yo he preparado para darles para un gustito para mis hijos, porque realmente ellos me piden, prepárate mami unos anticuchos, y luego aprovecho y les enseño a mi gente cómo se hace el anticucho. Esto realmente es facilísimo, siempre los hago, son muy fáciles de preparar, ¿no? A ellos les encanta, miren cómo va cambiando de color la pancita, yo solamente la traje sancochada, ya está lista,
ya está lista. A ver. Miren, acá no tienen que dejarlos que dore como si fuera una carne. Tienen que quedarse muy jugosos, ¿ok? Mírenlos acá. Yo creo que puedo colocar otro. Ahí está, puedo colocar otro. ¿Ya? Mientras yo voy preparando para emplatar, eso se va cocinando y voy preparando esto. Porque esto se estila con ¿qué? Camote. Lo típico es papa y camote para el anticucho, ¿ok? Papa y camote, eso es. Y con eso lo servimos. Te tienen que quedar jugositos, mira qué rico. ¿Ya? A ver, ahí estamos. Estos chicos dicen ya mami corta ya para que sirvas. A ver, miren lo fácil que se puede manipular, muy fácil, ¿ok? Esto ya mismo está. Estamos allí. Ya estamos, yo creo que ya puedo acomodar un parquito. Ajá, ya estamos. Comienzo a hacer mi adobo. Miren qué rico esto. Recuerden que estas pancitas ya están cocidas. Ya están cocidas. Las vamos a dejar allí a un costadito, medio que tomen el saborcito, ¿sí? Hay mucha gente que piensa, ay, Dios mío, pero si yo hago anticuchos me voy a quemar todita, me voy a hacer acá, me voy a hacer allá. No, es muy práctica. Cuando tú tienes esta sartén grill, puedes hacerlo en tu casa de una manera facilísima y no tienes que ensuciar tanto, simplemente tienes tu sartén, preparas todas tus carnes con este adobo que les enseñé, sea de res, sea de chancho, lo que tengas para preparar carnes. Hay personas que les gusta la pechuga, quieren hacer brocheta, es el mismo adobo, exactamente el mismo, pero lo tienes que dejar un poquito macerando. Yo los anticuchos los tengo desde las 5 de la tarde preparados, ¿ok? Desde las 5, para que puedan disfrutarlos y el adobo quede impregnado. Mira, se ven buenas, ¿cierto? Buenas. Lo separamos un poquito, vamos a verlo acá, porque necesitamos, esto ya está listo, vienen para acá, muy bien. Miren, por acá ustedes van a encontrar cosas realmente muy fáciles de preparar, lo pueden hacer tranquilamente en su casa. Los ingredientes los tienen a la mano, no hay que comprar ningún ingrediente extraordinario. Son cosas que una mujer siempre, siempre tiene en la cocina. ¿Quién no tiene aceite, vinagre, panquita? ¿Quién no tiene ajo en su casa? Todo el mundo lo tiene, todo el mundo. Entonces, son cosas muy fáciles de preparar, lo tenemos, pero como no sabemos preparar, siempre estamos con las comidas tradicionales. Entonces hoy día les quería preparar algo fuera de lo común para que ustedes puedan engreír a su familia. Voy a servir la pasta. Ok, entonces vamos a ver. Yo quiero que por favor, hijo, lo mires acá cerquita. Acá tienen las pancitas y acá tienen los anticuchos.
Miren lo rápido que lo hemos preparado, ¿ok? Bueno, chicos, entonces la próxima semana voy a preparar algo delicioso para ustedes y se los voy a hacer llegar antes para que se preparen, ¿ok? Bueno, conmigo será hasta el próximo lunes, ¿sí? Nos vemos.